El tío vivo mágico. Fíjate en el tío vivo mágico del país de la amistad y descubrirás y sentirás mil secretos y mucho más. Tío vivo mágico. Emergencia. ¡Qué día tan perfecto! Pero incluso en un día perfecto pueden ocurrir accidentes. Eso es lo propio de los accidentes, que uno nunca sabe cuándo van a suceder. Oh, buenos días, preciosa mañana, ¿eh? Hola, señor Grimsdale. ¿Ha visto a Dougal? Oh, no, me temo que no, Florence. Es igual, ya le encontraré. Mantendré los ojos abiertos de todos modos. Hasta luego. Pulir y abrillantar, señor Rusty. Pulir y abrillantar, ese es el secreto. 104, 105, 106. Brian, ¿qué estás haciendo? 7. Me has echado a perder la cuenta, Dougal. ¿La cuenta de qué? Estoy realizando estadísticas. Cuento las distintas clases de brindas de hierba que hay junto al camino. El colmo. Dougal, Florence te está esperando. ¡Oh! 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 ¡Emergencia! ¡A sus puestos! ¡Que alguien haga algo! ¡Emergencia! ¡Oh! 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 ¡Que alguien haga algo! ¡Emergencia! ¡Quietos un momento! ¡Estoy bien! ¡Cállate, Brian! No, Dougal, cállate tú. ¿Por qué yo? Veamos, el señor Grimsdale. ¿Se encuentra bien? Sí, creo que sí. Déjeme ayudarle. Caramba, ¿qué haríamos sin ti, Florence? Eres una gran chica. Sí, los accidentes ocurren, pero nunca estamos preparados para ellos. Por eso mismo se llaman accidentes, ¿no es cierto? Quiero decir, ¿y si alguien se queda atrapado en un árbol? ¿Atrapado en un árbol? ¿Quién haría una cosa así? Brian tiene razón. Tenemos muchas cosas en el jardín encantado, pero lo que no tenemos previsto es un servicio de emergencias. Deberíamos organizar uno. Buena idea, señor Rusty. Estoy de acuerdo. ¡Oh, sí! ¡Oh, no! Sería un completo desastre. ¡Desastre! ¡Hola a todos! Un servicio de emergencias, ¿verdad? Entonces necesitaréis una campana. ¡Una campana! ¡Qué bien! Cuando se produzca una emergencia, debéis avisar al señor Rusty. Él hará sonar la campana y convocará al servicio de emergencias. Ah, pues en tal caso será mejor que organicemos un servicio de emergencias lo antes posible. La persona que me gustaría proponer para dirigir nuestro nuevo servicio de emergencias es nuestro apreciado soldado Sam. Es un gran honor. Soy el más indicado, no puedo negarme. Bien, pero un servicio de emergencias necesita un vehículo de emergencias, el tren. Me ofrezco voluntario para entrar en el servicio de emergencias, señor Rusty. ¡Genial! ¡Oh, y yo también! Tengo mi diploma de primeros auxilios, ¿sabéis? Gracias, Brian y Ermintrude. A ver, Florence, ¿te ofreces tú también voluntaria? He estado pensando. Y creo que el servicio de emergencias necesitará ensayar rescatando a alguna persona. Cierto, la práctica hace la perfección, sí señor. Yo seré la persona con la que se practique el rescate. Pero Dougal se va a ofrecer como voluntario, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú, Dougal. Serás espléndido en una situación de emergencia. ¿Tú crees? ¡Ah, sí! Eres muy sensible e inasequible al pánico. Supongo que tienes razón, Florence. Seré mucho más útil que un caracol, de eso no hay duda. Sí, me ofrezco voluntario, señor Rusty. ¡Genial! Ya estamos todos. ¡No! ¡Un momento alto! ¡Necesitamos a Dylan! ¡A Dylan! ¡Absolutamente! ¡Dylan! No sé, es miércoles. Estás en el servicio de emergencias, muchacho. ¡Espabila! Vale, sí. ¿Por qué?
Necesitamos un buen corredor, útil en emergencias. Tendré que comer zanahorias. Corro mucho más deprisa cuando he tomado zanahorias. ¡Dalo por hecho! Y ahora todos preparados para una sesión de entrenamiento. ¡Vamos! ¡Paso ligero! ¡Hop, hop, hop! ¡Aro! ¡Hop, hop, hop! ¡Arriba esas rodillas! ¡Hop, hop, hop! ¡Aro, hop, hop, hop! ¡Aro, excelente! ¡Hop, hop, hop! ¡Aro, buen trabajo! ¡Seguid así! Oye, Sam, el caso es que yo no tengo rodillas. No quiero quejas en mis filas. Bien, es suficiente. Ahora flexiones de frente, boca abajo. ¡Estupendo, yo ya estoy! ¡Y una! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! Es un desastre, ya lo advertí yo. Podéis descansar, estad alerta para un aviso de simulacro. Atención, señor Rusty, yo doy la orden y usted toca la campana. Y veremos cuánto tiempo tarda el personal en llegar. ¿Listo? Listo. Ahora. ¿Será este el sombrero adecuado para una emergencia? Mágico, por favor. Muy loable, Brian. Has marcado un récord. Media hora hasta la puerta. Bien hecho. El servicio de emergencias listo para partir. Al fin. Casa de Florence, por favor, tren. ¡Hurra! ¿Lista, Florence? ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Rescatadme! ¡Oh! ¡Esto es muy emocionante! ¡Ja! ¡Sé valiente, Florence, querida! ¡Escalera! ¡Poned la escalera! ¡Yo mantendré sujeta la escalera! ¡Yo rescataré a Florence! Y yo me preguntaré cómo. Está bien, un momento. ¡Alto el carro! Necesitamos un plan. Moved la escalera para empezar. ¡Moved la escalera hacia aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Y alto! ¿Hacia ti? ¡Guarda silencio, Dougal! ¡Hacia mí! ¡Hacia mí! ¡Hacia mí! ¡Hacia mí! ¡Alto! ¡Arriba, Dylan! ¡Dadle a Dylan una zanahoria! ¡Dylan, querido! ¡Despierta, despierta! ¡Sí! ¡Vamos a ver, Dylan! ¡Vamos, deprisa! ¡Vas demasiado rápido! Será mejor que me rescate yo misma. Ya dije que este servicio de emergencia sería un desastre. Y lo es. ¡Un desastre! Por favor, no te vayas, Dougal. Yo dimito. Adiós. Esto no me lo pierdo. ¡Quietos ahí! ¡No os caigáis! ¡Muy bien, Ermitrud! ¡Oh! ¿No te parece emocionante, Dylan, querido? ¡Una pasada, tronca! ¡Cuidado con mi bufanda! Bueno, el resultado es lo que cuenta. Una vista perfecta. Dylan, ¿estás bien? ¡Comunica tu posición! Lo que me suponía un desastre. Un momento, ¿y ahora cómo bajo yo de aquí? Esto es humillante. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Buen trabajo, joven Dylan! Estoy bien entrenado, tío. Sé lo que hago. Ahí la tienes, Dougal, el servicio de emergencias en su mejor versión. Sí, y ahora ya sabemos la respuesta a la pregunta. ¿Qué pregunta? Tu pregunta, ¿quién va a quedarse atrapado en un árbol?
La respuesta es tú, Dougal. Oh, Dougal, estás a salvo. Gracias a Dios. Por favor, no exageres, Florence. Solo he tenido un problemilla con un árbol. Bueno, gracias a todos por ayudar a Dougal con su problemilla. Sí, gracias. La verdad, creo que el servicio de emergencias funciona bastante bien. ¡Enhorabuena a todos! ¡Un triunfo para el servicio de emergencias! ¡Vamos, amigos! ¡Es hora de divertirse! ¡Ahí estoy, que me caigo de sueño! Móntate en el tío vivo mágico del país de la...